escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931-1080. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su noticiero La Cotorra. Yo soy José Prigada, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la ciudad y puerto de Veracruz, desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 304, departamento número 4, piso número 2, frente a lo que es el malecón de la ciudad y puerto de Veracruz. En serio, estoy muy contento porque las fiestas carnestolendas de esta ciudad fueron todo un éxito, más que nada un éxito. Lo bueno es de que hubo mucha gente, lo malo es de que ahora pues vienen los casos COVID que están repuntando por todos lados. Por todos lados estamos viendo que los casos de SARS-CoV-2 ya están aumentando, así también como el número de muertos, por darle una idea. Hay hospitales que en este momento están reportando una ocupación ya por casos COVID. Y lamentablemente los laboratorios hoy en la mañana, caminando por algunas calles del centro de la ciudad y puerto de Veracruz y Boca del Río, algunos laboratorios estaban hasta el tope, estaban llenos de gente con cubrebocas, unas ya con oxígeno, en serio, ojalá que las autoridades pues ya comiencen a tomar cartas en el asunto. Este es un resumen de noticias. Maltrato laboral y despido injustificado es lo que viven empleados o personas que trabajan en la empacadora de Sicar en Martínez de la Torre. Ahora sí se acordaron del socavón en el municipio de Atzalán. Encontraron el cuerpo del joven estudiante del Cobael 03 de Martínez de la Torre. Balean a un taxista en la capital mundial de Limón Persa. Le tengo toda la historia. Muere mujer al caer a un barranco. Otra persona muere al caer a un barranco allá en El Mirador. Asesinan a 7 personas el día de hoy. Toda una familia empresarial fue ejecutada aquí en Boca del Río. Esta y otras noticias más después de un corte comercial. Yo soy José Prigada. Muy buenas noches. Porque nosotros te acompañamos en los momentos difíciles y sabemos qué hacer, Funeraria Rodríguez Cruz te brinda el servicio de traslados a cualquier parte del estado, el país y el extranjero, trámites oficiales y todo para tu servicio. No te preocupes, solo llámanos y nosotros resolvemos todo sobre el funeral. Estamos en Martínez de la Torre y Nautla. Funerales Rodríguez Cruz. Disculpa a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos a través de las redes sociales, de Facebook. Aquellos que nos están viendo por AVI Veracruz, tenemos un problema de audio de salida. Y también aquellas personas que nos están viendo en este momento por a través de YouTube. Ofrecemos una disculpa, vamos a tratar de componer este problema. Mientras tanto, María Azul terminó con un éxito la temporada.
Gran partido se jugó en el Estadio del Cañizo el día 2 de julio entre los equipos de Marea Azul contra Perote FC, llevándose el triunfo los de Martínez de la Torre. El encuentro inició alrededor de las 17:00 horas con llegadas de ambos equipos, pero los de Marea comenzaron a controlar el mediocampo, provocando que los de Perote dejaran muchos espacios, mismos que fueron aprovechados por el equipo local. Fue a mitad de medio tiempo que los de la capital mundial de Limón Persa lograron abrir el marcador con un golazo de José Sánchez. Posteriormente, nuevamente los locales volvieron a anotar, ahora de la mano de Juan Carlos Irene. Ya en la segunda mitad, nuevamente los de la Camaya volvieron a romper las redes de los de la Sierra con un tremendo golazo de Pablo Romagnoli. Es de señalar que los visitantes lograron descontar, pero poco les duró el gusto, ya que de nueva cuenta Pablo Romagnoli les volvió a marcar ahora desde los 11 pasos. El encuentro terminó con marcador de 4-1 a favor de Marea Azul. Es de mencionar que los dirigidos por Carlos Rivera Martínez no perdieron ningún encuentro de la pretemporada rumbo a temporada, que iniciará este sábado 9 de julio contra Coyotes de la Perla. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Quiero informarles que hubo un fuerte enfrentamiento aquí en los Tuxtlas. Se registró un enfrentamiento armado entre autoridades de la Fiscalía contra civiles fuertemente armados. Los hechos ocurrieron en la comunidad del Tibernal del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, cuando agentes de la Fiscalía procedían a la detención de un varón. Cabe señalar que tras girar una orden de aprehensión contra un varón identificado con el nombre de Marcelo N., alias Lito Carballo, por el presunto delito de abigateo, los agentes fueron recibidos a balazos, desatándose un enfrentamiento con saldo de 3 lesionados y 2 detenidos. Los lesionados fueron auxiliados y llevados a diferentes hospitales. Entre los heridos fueron identificados un menor de edad como daño colateral, un elemento de la policía ministerial y el atacante Lito Carballo, quien fue detenido en compañía de su esposa Marisol N. Tras el suceso, arribaron más elementos de seguridad en apoyo para asegurar la zona. Información para www.ayveracruz.com Televisión. En otra información, quiero darle a conocer que detienen a un exmilitar presuntamente por manejar en estado etílico en Acayucan. Un exelemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fue intervenido por elementos de la Fuerza Civil tras circular a bordo de su motocicleta en presunto estado etílico. Fue durante recorridos de vigilancia y prevención del delito cuando policías dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado visualizaron que el conductor de una motocicleta se desplazaba a exceso de velocidad. Tras darle alcance en el cruce de calles Melchor Ocampo, los oficiales se percataron que el propietario de la motocicleta se desplazaba en evidente estado de ebriedad, por ello procedieron a detenerlo. El varón, de unos 50 años de edad, se identificó como exelemento del ejército mexicano y al momento del aseguramiento viajaba junto a una mujer. La motocicleta itálica F-150 color rojo con negro fue remitida a un corralón a disposición de las autoridades. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Son exactamente son las 7 de la noche. Las 7 de la noche con 45 minutos. Gracias a todas aquellas personas que me están haciendo el favor de escucharme a través de Grupo Radio Veracruz. Y gracias a todas aquellas personas que me escuchan todos los días a través de Grupo Radio Digital por la 101.7 de frecuencia modulada. Gracias, muchas gracias. En otra información, quiero darle a conocer que aquí en la ciudad y puerto de Veracruz fue detenido aquel que mató a una menor de edad. Por el presunto delito de feminicidio a Manuel Sebastián N., le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 2 años y 6 meses de investigación complementaria, acusado de estrangular con sus propias manos a su concubina menor de edad. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado donde señala: la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas obtuvo vinculación a proceso en contra de Manuel Sebastián N. por el presunto delito de feminicidio.
tales hechos sucedieron el 20 de junio del 2022 en el domicilio ubicado en la entrada al camino de la localidad Las Sabinas, sobre la carretera Naranjos-Chontla, donde presuntamente Manuel Sebastián N. estranguló con ambas manos a su concubina. Información para www.iberacruz.com Televisión. Dejaron a una persona colgada en la autopista. Mire qué historia. Colgado de un puente en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, dejaron a una persona sin vida y el cuerpo cubierto con una bolsa negra. El lugar del hallazgo es el kilómetro 98 más 673 en el carril dirección Coatzacoalcos-Villahermosa, a unos kilómetros de la ciudad de Cárdenas y a unos metros de la desviación a la carretera libre Cárdenas-La Venta. Presentaba huellas de violencia, aparentemente con arma de fuego. Al parecer, la cuerda no soportó el peso y el cuerpo cayó en la cinta asfáltica, por lo que algunas unidades no pudieron evitar atropellarlo y destrozar la cabeza. Los hechos fueron reportados alrededor de las 8 de la mañana. En el lugar se halló un pedazo de cartón con un mensaje: "Aquí mandamos nosotros, vamos por ti, yuca. Atentamente, el señor". Información para www.iberacruz.com Televisión. Agradezco a todas aquellas personas que me están haciendo el favor de verme y escucharme a través del Grupo Radio Veracruz. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Primero le quiero mandar saludos. Eso era visto, dice Rosa Landa Méndez, dice, eso era visto, los casos de COVID. Ah, pero qué tal feria, sin cubrebocas, sin gel, sin sana distancia. Hasta niños llevaban familias enteras, pero lo bailado nadie se los quita, y el COVID tampoco. Pero por muchos pagamos todos, porque muchos no fuimos y aún así nos afectará de una manera u otra. Toda la razón tiene esta persona, ¿eh? Toda la razón. En Martínez de la Torre, en la clínica número 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Martínez de la Torre, hoy en la mañana, más de 12 contagiados, personal de enfermeras, más de 12 personas del área blanca de la clínica número 28, contagiadas de coronavirus en menos de 2 horas. En menos de 2 horas les fueron haciendo la prueba, ingeniero. Iban unos positivos, otros negativos, 15 personas, 12 o 15 personas. Entonces está grave la situación. Grave la situación gracias a esa gente que no se cuidó. Dice Gestores Gastón, ¿cuál es el estado etílico? Conozco la palabra estado de ebriedad. Estado etílico es lo mismo. Etílico, consumió alcohol, pero se lo voy a buscar y se lo voy a definir bien. En otras noticias, quiero darle a conocer que hallan el cuerpo de un hombre sin vida en Tuxpan. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este sábado a la orilla del río Tuxpan, a la altura de la avenida central de dicho municipio veracruzano. Al parecer, la persona murió ahogada. El hecho sucedió en la colonia Enrique Rodríguez Cano, frente a la Escuela Técnica número 2, Enrique Rodríguez Cano, hasta donde arribaron la Policía Municipal y Ministerial. Finalmente al sitio acudieron los peritos criminalistas y realizaron el levantamiento del cuerpo aún sin identificación. Luego lo trasladaron a las instalaciones del CEMEFO y así practicarle la necropsia de ley para establecer las causas de su muerte. Información para www.iberacruz.com Televisión. Tráiler lleno de cerveza se volcó. Un tráiler cargado de cerveza volcó de forma aparatosa sobre la carretera federal 145 de Veracruz, muy cerca de la localidad La Tinaja. La rapiña se presentó de inmediato y en menos de una hora sustrajeron el producto. Sucedió la mañana de este sábado, cuando el tráiler viajaba procedente de Tuxtepec y se dirigía hacia la Ciudad de México, pero volcó y las latas de cervezas terminaron esparcidas sobre el asfalto a la altura de La Tinaja. Personal de la Guardia Nacional acudió al lugar de la escena para tomar conocimiento de los hechos y aullidar en el siniestro. Información para www.ayeracruz.com Televisión. Un motociclista está gravemente herido después de derrapar. Con lesiones graves, resultó motociclista de Izhuatlán del Sureste al perder el control de su unidad, la cual quedó calcinada. Por falta de ambulancia, el operador de caballo de acero
permaneció sobre el asfalto varios minutos. Durante la mañana del domingo, vecinos de la calle Jalapa de la colonia Veracruz, a través de los números de emergencia, reportaron el accidente que sufrió un joven de aproximadamente 30 años de edad, a quien identificaron como Angelito Santiago López, el cual quedó a más de 10 metros tirado sobre la carpeta asfáltica con una profunda herida en la cabeza. Metros adelante, quedó la motocicleta que en pocos minutos fue consumida por el fuego derivado a la lesión de motociclista. Solicitaron la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja de Nanchital, la cual no acudió por falta del chofer. Fue necesario recurrir al apoyo de la ambulancia del DIF de Nanchital, quien se encargó de brindar los primeros auxilios y el traslado al lesionado. Al lugar arribó el perito de tránsito de la Delegación 41, Derwin López Montejo, el cual determinó que el accidente se originó por no respetar los límites de velocidad y el equipo de seguridad. Los daños fueron evaluados en más de 10 mil pesos. Información para www.iberacruz.com Televisión. Este fin de semana murió... Este fin de semana murió ahogado en el río Tonala un petrolero en el municipio de Agua Dulce. De acuerdo con el reporte, el trabajador de Petróleos Mexicanos Pemex, identificado como Ernesto Aguilar, se encontraba conviviendo con sus familiares en el restante El Mancual. Luego de haber ingerido sus alimentos, entró a nadar y ya no salió del agua, por lo que vecinos y restauranteros comenzaron a buscarlo intentando auxiliarlo. El cuerpo, lamentablemente, fue rescatado minutos más tarde, dando aviso a las autoridades municipales de los hechos. Ernesto Aguilar era trabajador del complejo procesador de gas La Venta. Durante este fin de semana, fue velado este mismo sábado en la funeraria de la sección 22. Información para www.iberacruz.com Televisión. Se movilizan policías por una presunta balacera en el municipio de Martínez de la Torre. Alrededor de las 17:30 horas del día jueves se suscitó una fuerte movilización de diferentes corporaciones policíacas, ya que se reportó una fuerte balacera en el bulevar del municipio Citrícola. Los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal sobre el bulevar Rafael Martínez de la Torre, donde según se recibió el número de emergencias 911, que vecinos del lugar reportaron varias detonaciones en un edificio. Al llegar diferentes cuerpos policíacos al lugar, se percataron que todo había sido falso, por lo que solo tomaron fotos de la zona y se retiraron del lugar. Hasta el momento, se desconoce si en realidad sí fue baleado un inmueble o todo fue una llamada de mal gusto, por lo que sí es oficial según elementos policíacos, no encontraron indicios de alguna detonación de arma de fuego. Con información de Nacho Romero para www.averacruz.com Televisión. Urgen acuerdos entre gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos para evitar tragedias. Urgente que las reglas consulares cambien para evitar más desgracias en la frontera del norte, donde miles de personas mueren anualmente en busca del sueño americano. Así lo destacó Javier Mena López. El pastor de la Iglesia Evangélica afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe de fajarse los pantalones y exigir a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ponga a trabajar en acuerdo con Estados Unidos que permita que las fronteras de México se abran para evitar este tipo de desgracias. Dijo que las cosas no son para menos, ya que hasta el momento de manera oficial no se sabe cuántos mexicanos muertos había en esa caja de tráiler, que fue abandonada con docenas de personas, de los cuales 53 no resistieron la falta de oxígeno. Entrevistado al final de su culto en la iglesia del Buen Pastor en el municipio de Tlapacoyan, el siervo de Dios dijo que el pueblo ya no aguanta más, por lo que urge que esta administración federal tome cartas en el asunto para evitar más desgracias. Por información de Violeta Santos para www.ayoracruz.com Televisión. Aumenta el número de muertos por la tragedia en Texas. A decir de Enrique Escalante Iguala, director general de atención a emigrantes del estado de Veracruz, el número de personas muertos en San Antonio, Texas, podría ser de por lo menos 10 veracruzanos. De manera extraoficial señalan que los 6 migrantes veracruzanos muertos en esta tragedia
Cuatro de ellos ya fueron identificados y responden a los nombres de Misael Olivares Jiménez del municipio de Naolinco, al igual que Jair Valencia Olivares y su hermano Giovanni Valencia Olivares. Julio Marcial Espinosa era originario del municipio de Santiago Xochiapa, sin darse a conocer de manera oficial si hay un mixteco en la lista de los 53 muertos en esta tragedia humana, como se ha mencionado en otros medios de comunicación. De manera extraoficial se habla de Jesús, originario de la comunidad de Arroyo Hondo, perteneciente al municipio de Misantla, con información de Violeta Santos para www.aibracruz.com Televisión. A ver, hay que entender algo en esta nota. Mucha gente se arriesga a pasar de manera ilegal, muchos mexicanos, que queremos pasar de manera derecha. Hacemos trámites, vamos a sacar nuestro pasaporte y vamos a la embajada de Estados Unidos a pedirles un permiso, una visa. Nos cobran más de 4,000 pesos para que el 80% de las personas que van les digan que no, pero no les regresan el dinero, se lo clava la embajada de Estados Unidos. Entonces, ahí urge, como dice el pastor en la pasada nota, urge que el gobierno federal, que Marcelo Ebrard, pues ya se vaya sentando y vaya buscando maneras o formas, porque así como ellos tienen derecho, también nosotros. Si ellos nos piden hasta el acta de defunción para pasar a su país, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Tanto ellos necesitan de nosotros como nosotros necesitamos de ellos. Somos vecinos, somos frontera. Entonces ya estuvo bien que nos vean hacia abajo. Tenemos un presidente inútil que él decía primero cuando era candidato que se iba a poner en contra de Donald Trump y que iba a luchar por los mexicanos y por los derechos. Llegó al poder y se agachó. Y lo doblaron, dijera Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, así lo dijo textualmente, los doblamos. Eso aquí en mi país significa una grosería. Pero en fin, ojalá que el gobierno de Morena se ponga a trabajar. En otras noticias, en boca cerrada no entran moscas, dice Anselmo Ramos. Comunidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Tecolutla, agradecieron el apoyo de Anselmo Ramos Capitene, el cual donó un tinaco de agua y una bomba a estudiantes, padres de familia y maestros de la escuela de ese lugar. Betty Escamilla Dorantes agradeció el gesto del empresario, el cual desde hace años ha venido apoyando a los vecinos, no solo de la Guadalupe, sino también de Montegordo y Flores Magón. Destacó el trabajo y liderazgo del empresario restaurantero, mismo que agradeció a los presentes la confianza que le han tenido para buscarlo y ver la manera de apoyar a sus amigos de la zona costera, los cuales saben que desde hace años se ha trabajado para mejorar no solo los temas de educación, sino también esos que están relacionados con salud, deporte y fomento de empleo. Al terminar su reunión, Anselmo Ramos Capitaine se negó a dar entrevistas, ya que afirmó que en boca cerrada no entran moscas. Con información de Violeta Santos para www.aibracruz.com Televisión. Bella Música, 90.9 FM. Gracias, Damari Riva, dice, eres grande, Prigadá. Gracias, Damari Riva. Mari Daniel, saludos. Dice que algo se escucha raro. Sí, tenemos problemas con el audio que ya no pudimos resolver y tenemos que salir al aire de esta manera. María Hernández Martínez, no sean hocicón. ¿Acaso no está haciendo lo que no hizo el PRIAN? A ver, es como si hablara uno de la exmujer. O sea, ya pasó. Ahora vivimos con Andrés Manuel. Ahora nos gobierna AMLO. Ya olvidemos el pasado. No es momento de hablar del pasado. Es de que aquel. Porque es el discurso que trae el presidente. Es que vengo luchando y se hace el presidente, porque es el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea,
con el respeto que se merece los que me escuchan, porque el presidente no merece respeto. Es un que gracias a él y a las faltas de políticas, mucha gente se está muriendo en las fronteras todos los días, niños. O sea, no puede ser que se estén muriendo niños adentro de cajas de tráiler como animales por falta de oxígeno. Mexicanos, niños veracruzanos, eso duele, eso lastima. ¿Sabe por qué? Porque México no encuentra las oportunidades de trabajo que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él quiere pobres, 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 para que siga trayéndolos de... Él quiere gente pobre. Él quiere gente pobre en México. Por eso salen a buscar el sueño americano. Eso es lo que quiere. Desafortunadamente, mucha gente está cerrada de los ojos. Saludos, Dios los bendiga. Solo Aburto. Gracias, Marcelo Irineo. Saludos, don José Frigadá, desde la Ejidal. Pintura Sayer. Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Ejidal. Casi al llegar al parquecito. Recuerde, las mejores pinturas están en Pinturas Sayer. Ahí lo veo. Siguen apareciendo peces muertos. Comunidad de Casitas, perteneciente al municipio de Tecolutla, señalan que aún siguen apareciendo peces muertos por toda la playa, por lo que exigen la presencia de autoridades ambientalistas para que tomen cartas en el asunto y expliquen qué es lo que está pasando. Bertoldo Castro Díaz dice que desde el viernes por la mañana comenzaron a aparecer miles de peces por toda la orilla de playa, que no sabe qué los mató porque están llenos de aceite. Aclara que no son peces de agua dulce y que no se nota la presencia de otro tipo de especie marina, por lo que urge algún especialista en la materia diga qué fue lo que pasó o está pasando. Añadió que hasta el momento no hay autoridad federal, estatal o local que dé la cara para ayudar siquiera a recoger los miles de pescados muertos, los cuales se han convertido en un foco de contaminación. Con informes para www.iberacruz.com Televisión. Asesinan a 7 personas en Boca del Río. Este domingo por la noche, 7 personas de una familia fueron asesinadas en su domicilio en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur en Boca del Río. La Fiscalía General del Estado confirmó que se trata de 3 mujeres y 4 hombres, entre ellos un menor de edad, quienes fueron asesinados a balazos. Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas del domingo en el domicilio ubicado en la calle Úrsulo Galván, esquina Covarrubias. Por los hechos, la Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación y fiscales, peritos y policías ministeriales llevaron a cabo las diligencias para establecer las causas e identificar y detener al o los responsables de estos hechos. El reporte policíaco detalla que los vecinos pidieron ayuda al número de emergencias al escuchar varias detonaciones al interior de la vivienda. Hasta ahora, aún se desconocen los verdaderos motivos que habría detonado este violento incidente, pues en un principio se reportó que aparentemente se trataba de un asalto a mano armada. No obstante, una segunda línea de investigación apunta que supuestamente el hecho se trató de una riña entre personas conocidas, misma que hasta ahora dejó un saldo extraoficial de 7 personas asesinadas. Información para www.iberacruz.com Televisión. Gracias a todas aquellas personas que me ven en Nautla, a José Ochoa Artesán, mi brother del Canario, mi José Ochoa, pasé allá con mamá, con doña Lucía es esposa de Gumar Ochoa, mi amigo y mi hermano, doña Alicia Artesán Bordonave, pasamos ese día, estaba cocinando mamá, ahí bien rico, pasamos hasta la cocina, porque en esa casa se me autoriza pasar literal hasta la cocina, la amo, gracias por verme todos los días, gracias por verme, me dijo que no se pierde este noticiero porque digo verdades y porque digo muchas cosas que nadie se atreve, entre ellas mandar al presidente loco Andrés Manuel López Obrador. Muere mujer al caer a un barranco, allí en el Mirador, en Martínez de la Torre. La colonia El Mirador de este municipio, una persona del sexo femenino falleció
Luego de que cayeran un barranco, esto el día jueves 30 de junio, fue alrededor de las 8:30 horas que se recibió el reporte de que una mujer estaba que había caído en un barranco que aproximadamente 20 metros de altura, por lo que de inmediato cuerpos de rescate se trasladaron al lugar. Al llegar, elementos de protección civil y bajar hasta donde estaba el cuerpo de la mujer, se percataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte al personal de servicios periciales. Es de mencionar que la mujer respondía al nombre de María Guadalupe FL de 58 años de edad, originaria de Matamoros, Tamaulipas. Se espera que en las próximas horas sea reclamada por algún familiar en las instalaciones del CEMEFO para posteriormente entregar el cuerpo y le puedan dar cristiana sepultura. Con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com Televisión. Balean a un taxista, balean a un taxista en la capital mundial de limón persa. Objeto de oficio taxista llegó hasta el Hospital Civil de Martínez de la Torre para pedir ayuda luego de que fuera agredido a balazos en una conocida colonia de dicho municipio. Los sangrientos hechos ocurrieron en la colonia Rodríguez Cano, donde según el taxista con el número económico 780 y de nombre José Guadalupe Jiménez, unos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. El ruletero, como pudo, logró huir con rumbo a la carretera federal 129 en el Libramiento, lugar donde encontró una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública a quienes les pidió la atención, mismos que lo escoltaron hasta el hospital. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del herido y sobre el paradero de los presuntos agresores. Información para www.iberacruz.com Televisión. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta el próximo miércoles.